Sí, definitivamente nos ha pegado muy fuerte la contaminación, sobre todo en esta zona sur de aquí de nuestro municipio de Alvarado, colindando con Lerdo de Tejada. Ahí tenemos en la comunidad de Tecolapilla, de enfrente tenemos una engorda de ganado bastante interesante, son alrededor de 15.000 reses. El doctor Celis se le ha hecho una serie de llamados porque toda esa descarga, todo ese estiércol que arrojan esos 15.000 animales diarios van directamente a la laguna de Alvarado, o sea, conectándose a la altura de Tecolapilla, que es municipio de Alvarado. Y eso pues ha provocado, aparte de enfermedades vías respiratorias, también ha creado algunas enfermedades en la piel. Aparte, lo más crítico de todo es que está afectando fuertemente a la producción y reproducción de especies marinas. Ahora, en la actualidad, no se ven ni siquiera los bagres, que son de los más resistentes, ni siquiera la naca, que son de los más resistentes. Esta descarga que estamos recibiendo de parte de este ganadero, de su ganadería, está afectando fuertemente la economía de cientos de años. Por eso hacemos un llamado una vez más a la Profepa, a la Semarnat, para que nos ayuden a corregir esta situación, ya que de nuestra parte pues se le ha invitado a este ganadero a que ponga su tratamiento de aguas residuales y hasta la fecha ha hecho caso omiso. Él comenta que está muy bien relacionado, que tiene mucha fuerza y no le van a hacer nada. Entonces, pues yo me imagino que se ha de referir a alguna relación con el gobierno del estado. Entonces nosotros invitamos a los representantes, a quien corresponda del gobierno del estado, a que nos ayude. Nosotros los alvaradeños vivimos y dependemos del sector pesquero y este empresario ganadero nos está afectando fuertemente, ya que para empezar no facturan en Alvarado, no sacrifican en Alvarado y no dejan ni un solo centavo en Alvarado. Lo único que nos dejan es el estiércol. Entonces también queremos llamarle para que haga uso de conciencia a este ganadero, al doctor Celis, para que lo haga, o sea, que aplique el sentido humano, ¿no? Y que no afecte a segundas o a terceras personas. Y pues bueno, si él tiene mucho interés en seguir fortaleciendo, que no estamos en contra de la producción, que lo haga en su terreno. Él tiene su rastro ahí cerquita de Medellín, en Manlio Fabio, por ahí. Pues que se lleve su ganado para allá. Aquí lo único que obtenemos de ellos es el estiércol. Nosotros no nos molesta que esté ahí su ganado, pero sí nos molesta que esté afectando a casi de 20.000 personas que son afectadas, pescadores, que dependen de ese sector, del sector pesquero. Número, pues toda la descarga viene y obviamente que viene para acá, agarra todo el río Papaloapan, hacia acá, hacia conectarse con el río Blanco. Entonces es una agresión muy fuerte para el ecosistema. Pues ya tenemos ahí varias denuncias por parte de nuestro director de ecología y nuestro director de desarrollo urbano, y eso pues obviamente ha llamado el auxilio, como lo vuelvo a repetir, de la Profepa, de la Semarnat. De hecho ya vinieron, pero creo que no ha pasado nada. Y esto sí se lamenta, sí duele, porque está afectando a familias, está afectando el río, la ecología, y realmente está afectando los bolsillos de cientos de alvaradeños. Entonces, eso sí, la verdad sí le pedimos a quien corresponda, a la Profepa, a la Semarnat y sobre todo al gobierno del estado, que pongan toda la atención
porque no estamos siendo afectados no solo nosotros, sino los ciudadanos circunvecinos, como son Tlacotalpan, Cosamaloapan, que también tienen una serie de gente que se dedica a este sector, a esta actividad, y que realmente también se ven bastante afectados. Sí, efectivamente, no, todavía no está comprobado científicamente, pero al parecer cuando les llega esa contaminación fuerte, el pescado se muere y se va a flote, y hemos tenido mortandad. Cuando el pez alcanza a sentir los altos grados de contaminación, se desplaza huyéndole a esa contaminación. Entonces, con estos nortes y esta entrada del agua de mar, viene a limpiar un poco lo que es el río, pero no es suficiente, porque un animal diario defeca alrededor de 3-4 kilos. Súmelo usted por 15.000. Estamos hablando de casi 6 toneladas diarias que van a parar, 6 toneladas diarias que van a parar al río, diarios. Entonces es una cantidad impresionante, es un alto grado de contaminación, y que la verdad se le debe de poner una gran atención. Es un llamado para nuestro gobernador, es un llamado para las dependencias federales, porque nosotros estamos haciendo lo propio, y el señor goza de tener ciertas amistades y goza de tener cierto apoyo. No dice de quién, pero nos imaginamos que ha de ser del gobierno del estado.